Hoy tengo dos platos en una versión urbana. El primero que voy a hacer, que viene muy de nuestra cocina tradicional. La tradición en el locro, pero en una versión un poquito más urbana. Ya lo vas a ver. Y el segundo, una picata a la napolitana. No es ese plato tan tradicional acá adoptado por nosotros, que es la milanesa napolitana de ternera, sino que va a ser un poco diferente. Así que quiero mostrarte cómo lo vamos a hacer. ¿Qué te parece si nos vamos a cocinar? Vamos a hacer locro, que yo lo llamo locro urbano porque te voy a enseñar a hacer algunas cosas que no son la receta tradicional. Este plato que todavía está en discusión si es una sopa o es un guiso, pero que sí es el plato típico de nuestra cocina argentina y sobre todo del noroeste de nuestro país. Tal vez el ingrediente principal es el maíz blanco partido, que yo lo que hice fue remojarlo durante 12 horas. Que quiero mostrar acá, ya lo tengo con media hora de cocción. Mirá cómo se agrandó. ¿Por qué? Porque ya, además del remojo, ya lleva 30 minutos acá adentro hirviendo. Y justo ahora, a los 30 minutos, lo que agrego es una legumbre. A mí me encantan cómo le quedan estos porotos, que son para nosotros los porotos alubia, la base de nuestro locro. Vamos a tener que agregar vegetales y carnes. Te dije que yo lo llamo locro urbano porque no es solamente el locro para comer en las fechas patrias, sino que además le podemos agregar verduras y carnes que tienen algún tratamiento. ¿Qué voy a poner? Primero, mirá, calabaza o zapallo. Sin la cáscara, sin las semillas y cortadas así de este tamaño, de forma irregular y grandes. ¿Por qué? Porque después, como lleva tanta cocción, esto se va a desarmar y se nos va a hacer un puré. Y el locro tradicional lleva diferentes tipos de carne. Yo elegí para esto ternera, que en este caso es del cuarto trasero, que se presta mejor a estas cocciones largas. ¿Qué voy a hacer? Ternera, limpiamos, quitamos algo de la grasa y acá te digo, la paleta, o sea, la pata delantera de la vaca es el que mejor se presta. La vamos cortando en cubos de este tamaño. Tiene que haber siempre carne de ternera y carne de cerdo. Con esto que tengo acá, ya está para poner. Tengo la carne de ternera. Te dije que siempre lleva cerdo. Para el cerdo, elijo la carne del cuello o lo que nosotros conocemos como bondiola de cerdo. Mirá, partes iguales de la paleta cortada, más o menos en cubo de 2x2, y lo mismo el cerdo, la bondiola cortada. ¿Y qué es lo que necesito hacer? Es blanquear las carnes. Y acá ya tengo agua hirviendo y voy agregando las carnes. ¿Lo que hago con esto? Lo que logro es limpiarlas y desgrasarlas. Después el locro me va a quedar más limpio. ¿Qué más tengo que agregar? También el chorizo, pero entero. No lo voy a cortar. O sea, le voy a dar una precocción. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda ir agregando vegetales ya a la olla donde tenemos el maíz, poroto, zapallo. Tres ingredientes. Agregamos el cuarto, son las cebollas. Me gusta agregarle puerro, le da muy buen sabor. Solo la parte blanca.
También cebolla de primavera o cebolla de verdeo, como la conocemos. Ajos. Esto se va a cocinar todo junto. Como condimento, ají molido, siempre. Le da sabor y un poco del picante. Probalo siempre el ají molido antes de usarlo, ¿eh? Pues, comino, el típico sabor, digo, de nuestros platos, de nuestros guisos, ¿eh? La cocina argentina. Pimentón dulce. Mirá, esto le va a dar color al locro y también el sabor, obviamente. ¿Qué me falta? Sal. Poca sal, ¿eh? Me faltan dos ingredientes que no pueden no haber en un buen locro, que es panceta ahumada y chorizo colorado. Y ahora vamos a la cacerola. Estos ingredientes, me falta agregar las carnes cuando estén blanqueadas. Me voy a sacar los dos chorizos que puse enteros y los voy a reservar. Tenemos todo acá, ya cocinando. ¿Qué me falta? Agregar las carnes que blanqueamos. ¿Cuánta gente le encanta el locro? Dice, no, pero la verdad que no quiero comer locro porque es muy pesado para... Mirá, esta es una forma para mí de hacer el locro que lo podés comer cualquier día. El agua donde yo blanqueé ahora se ve turbia, se ve sucia, porque hay un montón de impurezas y también de grasa de la carne, que por eso hacemos previamente esto. Saco toda la carne y acá ya dejamos cocinar todo hasta que el maíz esté tierno. Ese es el punto del locro. Y ahora el chorizo, los voy a cortar cuando se enfríen y agregarlos a último momento, porque lo que no quiero que me pase es que el chorizo se me desarme en la cocción. Como a esto le falta mucho, lo agrego para que cuando lo sirvas se vean los pedazos del chorizo en este locro que yo le digo urbano. Ya está, después de una hora y media, siempre igual, controlá, porque el locro es traicionero. Fíjate en el fondo, porque esto empezó a espesar. Así que siempre, cada 5 minutos, vas chequeando el fondo, que no quede nada. Está perfecto. ¿Qué te había dicho? ¿Qué era importante? ¿Y cuándo el locro está? Cuando el maíz ya está tierno. Perfecto. Nunca haces locro para 2 o para 4. Generalmente haces locro y lo que podés hacer es guardártelo. Mañana va a estar más rico. Como todos estos platos de olla, mañana va a estar mejor. Y si son muchos, es un plato muy práctico. Locro urbano terminado. Ya el chorizo se calentó porque esto está hirviendo. Y lo que voy a hacer ahora es probarlo. Bueno, me tocó panceta y maíz. Salió increíble. Thank you.
Segunda receta. Qué rico que nos quedó ese locro, ¿eh? ¿Viste? Fácil. Bueno, vamos ahora a esto que es la picata. ¿Hay alguna diferencia con la clásica milanesa que todos estamos acostumbrados a comer? Primero que las picatas se hacen de carne blanca. No es de ternera, puede ser de pavo, puede ser de pollo, puede ser de cerdo, como en este caso. Elegimos un corte bien magro, como es el carré o el lomo alto del cerdo. Vamos a retirar un poco el exceso de materia grasa y además de la carne que usamos para la picata, hay otras diferencias. ¿Qué hacemos cuando hacemos nuestras milanesas en casa? Realmente es huevo, pan rallado, harina, huevo, pan rallado. Bueno, el pan rallado en este caso no. ¿Y con qué lo reemplazamos? Con queso. Ahí tenés la picata. Vamos a empezar entonces. Para esto, una vez que lo tenemos limpio, cortamos unos escalopes, más o menos de un centímetro y medio, no mucho más. Fíjate, este grosor está perfecto. Realmente cuando haces milanesa de ternero suelen ser un poco más finas. Golpeo, ¿eh? Un poco, no mucho. Van fritas y acá nosotros en la Argentina hicimos algo muy nuestro que es hacerlas a la napolitana, un plato que hemos adoptado y está en muchísimos restaurantes, que no tiene nada que ver la milanesa de Milán con la napolitana de Nápoles. Pero bueno, acá en lugar de hacer esas milanesas, voy a usar una picata, que yo las adoro. Digo, cuando comes una milanesa de cerdo, después no sé si te gusta tanto la de ternera. Las voy a poner en harina. Acá. En mi casa, las milanesas, todo, ¿con qué se hacían? Con ajo y perejil. Era el sabor clásico. Huevos. Sí, un poco de sal. Yo voy a salar el huevo. Acordate que en este caso, además, el queso también tiene algo de sal. Pimienta. Yo ya tengo ajo picado. Y después lo vamos a usar también. Mirá. Una cucharada de ajo, de té, es más que suficiente. Y lo que me falta es picar un poco de perejil. Yo digo, cuando es picar, en realidad el perejil es mejor cortarlo. Lo agarrás entre los dedos, lo apretás y ahí lo cortamos bien finito. Esto me alcanza perfectamente. Ajo y perejil. Como las milanesas caseras de mamá. ¿Cómo hacemos con esto? Muy fácil. Harina. Harina va a ayudar, ¿sí?, a que sacarle la humedad a la superficie de la carne. Sacamos el exceso. Pasamos por huevo. ¿Y qué tengo acá? Queso rallado bien finito. Mirá. Queso, un tipo parmesano, lo que nosotros llamamos rellenito. Hasta un sardo puede ser, perfectamente. Pero lo importante es que esté bien rallado. Mirá. Mirá. Y acá, queso por arriba. Lo voy a apoyar para que puedas verlo bien. ¿Qué va a pasar con esto? Porque esto no va frito. No va frito como hacemos las milanesas. Las vamos a hacer en manteca después. Y el queso que tenemos acá se va a hacer toda una corteza. ¡Ah! Riquísimo. Mirá. Primera picata de cerdo para después el plato que nos vamos a comer hoy.
acá tenemos ya las picatas terminadas. Nos falta hacer una cosa que es la salsa de tomate. Una salsa de tomate muy fácil. ¿Por qué es? Tomate licuado, procesado, o la clásica passata italiana. Orégano, como te dije, unas cuantas hojas de orégano fresco. Vamos a cocinar esto muy poco. Acá va a ser una salsa de tomate fresca. Aceite de oliva, sal, pimienta, que hierva un poco y está bien. El aceite de oliva lo uso casi como un condimento. Me encanta porque es una salsa bien fresca. Manteca, pero no es la manteca que vos comprás así tal cual. Lo que hago yo con la manteca es fundirla. Lo podés hacer en el microondas o acá en la cocina y sacarle el suero. O sea, dejar solamente la manteca, la parte grasa. ¿Por qué hago esto? Porque de esa manera la manteca me va a soportar mucho más temperatura. ¿Por qué no lo hago con aceite? Me decís, bueno, pero este tipo, ¿por qué usa manteca? ¿Por qué? Porque le da mucho más sabor. Acordate que tenemos el queso. Esto se funde. Ya tengo caliente nuestra manteca. Y voy poniendo las picatas. Mirá. Mirá. A ver, se van a terminar de cocinar. Primero que no son muy anchas. Y además, después, esto va a ir al horno. Así que, una vez que tomó algo de color, el queso de un lado y del otro, directamente las vamos a poner sobre esta placa para llevarlas al horno. ¿Qué otro ingrediente me falta? Tenemos picata, tengo la salsa de tomate que va a estar lista rápido. Y para una napolitana, de verdad, necesitamos la mozzarella. Por lo menos para nuestra napolitana, acá. Esta placa que va a ir al horno, aceite de oliva, para que no se me peguen nada más, un poco de aceite de oliva. Y me quiero poner las picatas acá arriba. Mirá ese queso cómo empezó a dorar. Buena cantidad, ¿eh? Casi nadando la milanesa ahí adentro. ¿Qué me falta? Mozzarella. Que acá lo que hice fue rallarla. Me es más práctica para distribuirla. Me es mejor para cuando entre al horno y se funde. Así que la mozzarella fresca en el rallador. Esto lo llevamos al horno bien caliente, 200, 220 grados, 10 minutos o hasta que vos veas que el queso ya se empezó a gratinar. Ya las tenemos, ya las saqué, mirá el color que tomó esa mozzarella. ¿Qué me falta? Rápido, muy sencillo, vamos a cortar de vuelta perejil para las papas. No hay nada mejor que comer esto con unas papas fritas a la provenzal. Y quiero poner esto primero acá adentro para que se pueda mezclar bien. Todo el ajo, mucho ajo crudo, bien fresco. Y ahora tenemos que hacer esto, mirá. Sal. ¿Qué serían de las papas sin la sal, eh? Mirá, ajo, perejil, papas. Y ahora las vamos a servir para llevar a la mesa
en una fuente. Una me la voy a dejar para probar. 5 picatas. Ahora te voy a mostrar qué es lo que más me gusta. Es el queso que queda fundido acá abajo. Mirá. Mirá, la carne está perfecta. No se secó, está bien cocida. Tenés que hacerlo. No hay nada más rico que esto. ¿Qué te parecieron? Te dije que el locro urbano no tiene todos los ingredientes que a veces se le pone al locro este tan tradicional, pero me parece que es un locro que no solamente para las fiestas patrias, en cualquier día de la semana lo podés hacer y comer. Y el otro plato que hicimos hoy, tan adoptado por nosotros, es en este caso una picata a la napolitana, diferente a la milanesa, que en lugar de pan rallado lleva ese queso que le queda fantástico. La cocción cambia y ese tomate con esa mozzarella queda fantástico. Y no puede faltar, cuando haces este plato, las papas fritas con ajo y perejil, como las llamamos nosotros a la provenzal. Como siempre, siempre te digo, no hay nada como lo hecho en casa.